Hoy vamos a intentar explicaros un poco las diferentes modalidades que hay dentro del paddle surf y cuál es el distinto material, tanto las tablas como los remos, que vamos a utilizar en cada modalidad y cuáles son las características que las diferencian. En el capítulo de hoy os explicaré cómo hacer un tubo, la maniobra preferida de todos los surfistas. Si decidimos pues, afrontar dos etapas en un mismo día. Vamos a salir de aquí, de la playa de Montalvo, hacia la isla de Ons, después faremos un través hacia las Islas Cíes para rematar en la playa de Patos, en Nigrán. Love is all I got, love is all I got, live life with love and trust that love will come down to earth and save us all. Love is all I got, I can't live with everything I've lost because love will come to save us all. So save us. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love till the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. So wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Love is all I got. My darling, I can give you what you want if what you want is love. Darling, I can give you what you want is love. So say yes. Hola, soy Coque Araujo, compito actualmente en paddle surf, en todas las pruebas que hay, tanto nacionales como internacionales, principalmente en el sur de Europa, y bueno, gracias a mis sponsors Starboard y Guaira. Hoy vamos a intentar explicaros un poco las diferentes modalidades que hay dentro del paddle surf y cuál es el distinto material, tanto las tablas como los remos, que vamos a utilizar en cada modalidad y cuáles son las características que las diferencian. Dentro del paddle surf hay principalmente tres modalidades. La modalidad de olas es quizá la más cercana al surf, es la modalidad con la que utilizamos la tabla de paddle para coger olas, ¿no?, y surfearlas como si fuésemos con una tabla de surf. La siguiente modalidad, en el otro extremo, estaría la modalidad de race, que es la modalidad de competición en formato de carreras, ¿no? Pues como sucede en el piragüismo, en la canoa, pues sale una serie de competidores, tienen que trazar un circuito y ver quién llega antes, ¿no? Y luego hay una tercera modalidad, que quizás es la más extendida, que es la que se denomina como travesía. Son tablas que son aptas tanto para coger olas como para remar, como las tablas de race, pero sin tener unas formas tan extremas, ¿no? Entonces son tablas mucho más cómodas que las tablas de race de competición y con mucho más volumen que las tablas de olas y se quedan ahí en medio. Son una tabla polivalente, digamos. Vamos a empezar por hablar de la modalidad de travesía, que es quizás la modalidad más extendida. Y bueno, es una modalidad que nos permite pues tanto dar paseos, digamos, ya sea por el mar, por el río, por pantanos. El material para la modalidad de travesía pues son tablas que nos van a facilitar, digamos, pues esa comodidad que necesitamos para hacer los paseos, ¿no? Entonces, son tablas con un volumen bastante generoso, son tablas con una manga también generosa, bastante anchas, con curvas relajadas, y son tablas que nos van a permitir pues eso, ir de paseo con facilidad, nos van a dar mucha estabilidad y nos va a resultar muy fácil hacer que la tabla deslice sobre el agua.
la modalidad de travesía, que es la modalidad de la que estamos hablando ahora, principalmente vamos a encontrarnos con tres acabados. El sándwich de epoxi convencional, que es este acabado, un acabado muy resistente y con un peso contenido. Después tenemos este acabado, que es un sándwich de epoxi y madera, que le da un look un poco pues, más lujoso y que también es tan resistente como el acabado de epoxi. Y luego, la otra opción que tenemos es el acabado de tablas hinchables. Las tablas hinchables cumplen una función que es muy importante en el pádel. Como son tablas tan voluminosas y no todo el mundo tiene dónde guardarlas o cómo transportarlas, pues nos permiten llevar tablas de este tamaño, un poco mayores, en una mochila como esta o incluso un poco menor. Bueno, en la modalidad de travesía, decíamos que lo que premia es la comodidad y la sencillez de manejo, entonces vamos a intentar optar por un remo con una pértiga larga que nos permita remar con una posición erguida, que es lo más cómodo, y además también con una pala, que es esta zona que va dentro del agua, pues de dimensiones grandes, ¿no? Esto nos va a permitir poder remar con una cadencia baja, es decir, dar pocas paladas y conseguir mucha eficiencia, deslizarnos con facilidad y no tener que ir sofocados. La siguiente modalidad de la que vamos a hablar es la modalidad de race o carreras. Bueno, en esta modalidad, como lo que buscamos es ser lo más rápido posible, pues las tablas tienen por lo general mayor longitud. La longitud estándar es lo que se llama 12-6, que son 381 centímetros. Y bueno, veis que las formas son mucho más afiladas y que se asemeja, digamos, mucho más a una piragua o una canoa. Son tablas mucho más estrechas que las tablas de travesía que veíamos antes, pero a la vez más anchas que una piragua o que una canoa, porque tenemos que conseguir tener suficiente equilibrio como para ir de pie sobre ellas. Por ejemplo, esta tabla se caracteriza porque hace este rebaje en las tablas, que llamamos bañera, y lo que conseguimos con eso es tener el punto de gravedad más bajo en la tabla, con los pies más cercanos al agua, de forma que podemos llevar tablas más estrechas, teniendo casi la misma estabilidad que con una tabla más ancha, ¿verdad? Así conseguimos estas tablas alargadas, estrechitas, que son pues, mucho más eficientes en el agua. Por último, vamos a hablar de la modalidad de olas, que consiste en coger olas con una tabla de paddle surf, ¿no? El desafío que entraña esta modalidad es que queremos una tabla que sea suficientemente estable y eficiente en la remada, como una tabla de travesía, para poder remar con la suficiente velocidad como para entrar en la ola. Pero luego, una vez que estamos en la ola, queremos que la tabla pues, sea lo más parecida a una tabla de surf, ¿no? Que tenga dimensiones reducidas y que sea manejable. Como veis, la diferencia de tamaño entre una tabla de surf y una tabla de travesía es muy grande. Pues, tiene mucha menor manga, es mucho más cortita, entonces bueno, aquí el reto es conseguir algo intermedio con lo que seamos capaces de remar de pie, pero que luego sea manejable en la ola. Esta sería la tabla de paddle surf de olas. Como veis, es algo que está a medio camino, tiene mucho menos volumen que una tabla de travesía, aún así es mayor que una tabla de surf, y bueno, se caracteriza porque tiene dimensiones reducidas, tiene muchos menos litros, y las curvas y la forma general de la tabla nos permiten que sea mucho más manejable y más ágil dentro de la ola. (Risa)
hablar de la segunda herramienta fundamental para practicar paddle surf. La primera son las tablas, la segunda pues son los remos. Los remos se componen de tres partes. La empuñadura, que es esta parte de arriba por la que sujetamos el remo. La pértiga, que es el tubo que conecta la empuñadura con la pala. Y la pala, que es esta parte, que es la que va dentro del agua y la que ejerce presión para poder avanzar sobre el agua. Los remos se distinguen entre sí pues por tres características principales. La primera es el material del que están construidos, la segunda es la longitud, la altura que tiene el remo, y la tercera es el tamaño de la pala. Bueno, los materiales más habituales suelen ser la fibra de carbono, como es este, o el epoxi, como es esta otra pala. Hay veces que encontramos una mezcla de los dos materiales y, por ejemplo, encontramos, como en este caso, una pala de epoxi con una pértiga de carbono. ¿En qué se diferencian unos materiales de otros? Pues principalmente en el peso que tienen los materiales y en la rigidez que nos dan. Un remo más rígido pues es un remo más eficiente. Toda la energía que hagamos sobre el remo, toda la fuerza que hagamos sobre el remo, va a transmitirla directamente al agua, pero va a ser más duro con nuestras articulaciones. Los remos de fibra de epoxi pues son un poco más flexibles, no son tan eficientes, pero también son más cómodos para nuestras articulaciones. La siguiente característica decíamos que era pues la longitud del remo y el tamaño de la pala. La longitud del remo simplemente va a determinar si vamos a remar más erguidos o más agachados. Con un remo más alto remaremos en una postura más cómoda, más erguidos, y con un remo más bajo nos va a obligar a ir más agachados. Ir más agachados es más eficiente, pero es mucho más incómodo. Así que cogeremos un remo más cortito para competir en race, un remo más largo para hacer travesías. La tercera característica de los remos es quizá la más importante, es el tamaño de la pala. El tamaño de la pala actúa un poco como las marchas en una bicicleta. Una pala más pequeña va a hacer que vayamos más despacio con cada palada, que avancemos menos, y entonces vamos a necesitar mayor cadencia, mayor número de paladas para conseguir recorrer el mismo recorrido con una pala mayor. Entonces, en función de nuestro peso, de nuestra fuerza, de las condiciones del mar, optaremos por una pala más grande, como es esta, o por una tabla, una pala más pequeña, como es esta otra. El paddle surf en Galicia se introdujo sobre todo a través de los windsurfistas, ¿no? Principalmente porque las condiciones necesarias para practicar los dos deportes son complementarias. Es decir, la mejor condición para practicar paddle surf es que no haya viento, y es precisamente cuando los windsurfistas no pueden practicar su deporte habitual, ¿no? que necesita de mucho viento. A partir de ahí pues se fue extendiendo a gente que practicaba surf y empezó a probar a coger olas con las tablas de paddle surf, y luego también por la facilidad de aprendizaje que tiene. El proceso de evolución es muy rápido. Es un deporte que invita a que mucha gente que nunca probó ninguna actividad náutica se introduzca en el paddle surf, y a partir de ahí pues conozca las actividades náuticas, el surf y otras disciplinas. En Galicia pues la suerte que tenemos es que para las modalidades de race y de travesía tenemos rías bastante resguardadas de mar de fondo y del viento, que la verdad es que tienen rutas muy bonitas, y por otro lado pues para coger olas tenemos sitios increíbles, ¿no? Entonces, bueno, pues es un sitio muy, muy bueno para practicar cualquiera de las modalidades de dentro del paddle surf. Y bueno, pues tenemos ahí una buena cantera, poco a poco, que se va abriendo paso. En olas, quizás Guillermo Carracedo, de la zona de Muros, sea el que está entrando más fuerte y el que está teniendo mayor proyección competitiva a nivel nacional. Y bueno, en race estamos ahí unos cuantos peleando, quizás yo sea el más destacado, y estoy seguro que dentro de poco empezaremos a tener chavales jóvenes que empezarán a ganarnos las carreras. We'll be right back.
capítulo de hoy os explicaré cómo hacer un tubo, la maniobra preferida de todos los surfistas. Remaremos con todas nuestras fuerzas para entrar en la ola antes de que ahueque. Bajando la ola nos pegaremos a la pared con la ayuda del brazo de atrás, dejando que el labio nos cubra por completo. Una vez dentro del tubo, utilizaremos el brazo de atrás para frenar si la ola es lenta o daremos caña si la ola es rápida. Es muy importante elegir bien la trayectoria que nos conduzca a la salida del tubo. Si el tubo es lento, frenaremos con el brazo de atrás poniendo el peso en la pierna de adelante. Si la ola es rápida, aceleraremos dentro del tubo hasta encontrar la salida. En el próximo capítulo os explicaré cómo hacerse un tubo de espalda. Estamos na praia de Montalvo, en Sanxenxo. Levamos 3 días malos no tocante ao vento, o cal, pues, bueno, deixounos aí cun sabor agridulce nas etapas, polo cal hoxe decidimos, pois, afrontar 2 etapas no mesmo día. Vamos sair daqui, da praia de Montalvo. Hacia a Illa de Ons, despois faremos un través hacia as Illas Cíes para rematar na praia de Patos, en Nigrán. A etapa hoxe, bueno, ben vedes o día que fai, pouco mar, a verdade é que é moi propicia para remar. Agardemos que non nos ocurra nada e disfrutaremos, non, do Parque Natural das Illas Cíes. Estamos aquí con os amigos de Vilalba, que casualidades atopámonos aquí, entón, bueno, pues, sentímonos máis arroupados. Boas,
acabamos de chegar a Nigrán, a Praia de Patos. Estamos aquí con Lois, un dos monitores de Prado Surf Escola. E bueno, a etapa de hoxe foi moi bonita. A verdade é que facía nos falta un día así, non? Despois dos días que tuvemos de tanto vento malo, tanto mar de fondo, pois atoparte cunha etapa que tes un mar de fondo de metro e medio, dous, e bueno, quizás o vento no estreito entre Cabo Home e as Illas Cíes me afectou bastante, pero bueno, solo por os paisaxes que vin hoxe merece a pena. Entón, nada, estou aquí con o noso amigo, comeremos algo ahora, parece que quer levantar algún ondiña, por a tarde daremos algo máis ao No Rider, nada, mañá será a última etapa deste Desafío Galicia. Partiremos daqui de Prado Surf Escola ata a Guarda. Así que xa sabedes, un saúdo a Ojo de Pez.